¿Cómo van? Ya empezamos en un ratito, ¿ah? Solo hay que compartir esto en diferentes redes para que más gente se una, pero ya empezamos en un ratito. Paciencia, paciencia. Avísame si quieren descargar esta canción también. ¿De corte se cortó esto? ¿Qué pasó? No hay ni musiquita, no hay ni cariño. Sube un poquito, ¿no? Vamos. ¿De corte? ¿Así? ¿De plano? ¿Qué tal? Sorry por la tardanza. Estábamos haciendo cositas. Ahora quiero que me digan si se escucha mejor que la edición anterior, porque es lo único que me interesa. Ahora que el micrófono está acá adelante, pues la idea es que suene mejor y no tanto como el episodio anterior, que yo sé que sonó un poco mal, pero ya estamos. ¿Qué tal? Qué gusto ver tu lindo rostro esta hora. Vamos, vamos, acérquese, señor, señora. Empezamos en un ratito, ya me mojé la cara. Y justo, aprovecho. Aprovecho para contarte pues que ya tenemos bracito para el micro y va bastante bien, me encanta. Pero además, voy a bajar un poquito. Se siente más lejos pero suena bien, dice. Raro, Fernando, debería sonar mejor porque estoy a 100%. Así, estoy al mango, ahora sí, vamos a bajar. Seguramente es la música que está muy alta. Y ahora sí, ahí debería sonar mejor. Perdón el rulo. Rulo sin maldacio. Bueno, y además, quería mostrar... ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Para los que recién se enganchan, pues bienvenidos. Tenemos esto que vamos a abrir en un ratito. Ya les voy a contar. Ha llegado hoy. Pero quería aprovechar primero para darte las gracias por entrar y por compartir esto. En verdad, pues se escucha bien. Y no quites la música de fondo que... ¿Ah, sí, le da pila a esto? Vamos a ponerla entonces. A ver si es que puedo ponerla entonces para que suene. Ahí está. Muy bien. Jan Flores me ha pedido que no quite la música. Yo no quito la música. Entonces la dejamos ahí dando loop. ¿Qué te parece? De momento la voy a dejar haciendo loop. Porque ahorita voy a contarte qué está pasando. ¿Qué acontece esta noche? Que está simpática. Y parece que se va a poner bonito porque vamos a hacer algunas cositas. Se acabó la canción. Ya no puedo hacer nada. Ahora sí, directamente. Ahí la retomamos. Muy bien. Ahí está. Perfecto. No le bajo. Tal vez deberías bajar unos pocos altos de ganancia. Total, ¿se escucha bajo o se escucha bien? ¿O se escucha alto? Perro, no salgas, ¿ah? Perro ya quiere salir. Pero bueno. Bueno, gracias por estar ahí y lamentablemente... Uy, arranco mal con esto. Arranco muy mal con esto. No, mentira, no arranco nada mal. Primero darte las gracias porque ya falta poquito para empezar a llegar a los 100.000 suscriptores y eso en verdad me alegra mucho. Estoy muy contento por eso. Durante años pues he tenido que ir buscándomelas
para poder tratar de mantenerme, de estar siempre pues intentando acumular un poco de training en este tema de YouTube hace 5 años. Y cada vez estamos más cerca. Y eso me da gusto también. Así que gracias por estar ahí, gracias por acompañar. Y vamos a dejarlo ahí. Y como te decía, pues primero, darte las gracias también por entrar a NewsGeek, el portal de tecnología más leído del Perú. Ahí está toda la información que necesitas saber. Siempre ponla en tus marcadores. De hecho, ahora te voy a contar un detalle acerca de NewsGeek. Que cada vez que tú entres ahora, vas a ver esto. Mira, esto. Síguenos en Google News. Cuando tú le das clic, vas a añadir la sección de tecnología y le vas a poner seguir. Y de esa manera vas a seguir toda la información que está directamente en RPP Tecno o en NewsGeek. Así que muchas gracias también por eso. Recuerda, en cada artículo de NewsGeek vas a encontrar esta pestañita que dice síguenos en Google News. Y desde ahí, pues, tú vas a tener alertas informativas, toda la información que necesites de tecnología, también de otras partes, pues, todo bien. Así que, ahora, volviendo a nuestro asunto. Bueno, gracias por estar ahí. ¿Cuántos vamos? 107. Vamos, vamos, vamos todavía. Primero. Ahora sí, este es el Blue Yeti Nano. La vez anterior lo tenía mucho más pegado al escritorio. Le he quitado las patitas. Y, pues, ahí está. Me encanta el pedestal de Blue. El Blue Yeti normal lo tengo para allá. Está en el bolso que tiene mi nombre. Y está el HyperX Quadcast también en la casa. Así que en un rato, de repente ya la próxima edición, seguramente podemos usar el Quadcast, ponerlo acá e ir probando para ir variando un poquito, pues, ¿no? De eso se trata la vida. Y también quiero agradecer a Logitech porque, bueno, aparte de esto, pues hemos cambiado de teclado. Tenemos un Logitech 815, que es precioso, lo he venido usando toda esta semana. Tiene un low profile para las teclas, o sea, es mucho más parecido a una laptop por el tema de la altura de las teclas, porque son mucho más bajitas. Me encanta y se adapta mejor a mi manera de escribir. Ahí ese paquetito lo vamos a dejar ahí pendiente. En un rato vamos a abrir el paquetito que ha llegado. Huele a smartphone, ¿eh? ¡Huele a teléfono! ¿Qué teléfono es? Bueno, aparte que esta semana también llegó el Moto E6S. Si quieres que hable de este teléfono y del Nokia 2.3, que son los teléfonos de gama de entrada que se parecen un montón, ¿en verdad? Pues avísame y deja tu cariño también. ¿Qué tal, Renzo? ¿Qué tal, Héctor? ¿Qué tal, Jonathan, Abraham, Samuel, Luis? ¿Qué tal, Marvin, Aldo? ¿Qué tal, Geeks Televisión? ¿Qué tal, Franco? ¿Qué tal, Samuel, Yomara, Johnny, GioPM? ¿Qué tal, Daniel? ¿Qué tal, Fernando? ¿Qué tal, Jorge? ¿Qué tal, Miguel Montero? ¿Qué tal, Luis Adriano? ¿Qué tal Rufo 00, Fox 007? ¿Qué tal, Bruce Arana? ¿Qué tal, Jan Gunner? ¿Qué tal, Stephanie? ¿Qué tal, Juanca? ¿Qué tal, Einstein? ¿Qué tal, Germán? ¿Qué tal, Cristian? ¿Qué tal, Jorge de la Cruz? ¿Qué tal, Edwin? ¿Qué tal, Francisco Valdés? ¿Qué tal, Alan Garrido? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué bueno verlos. Qué bueno ver sus caritas. Y esta edición, pues vamos a contestar todas las dudas y preguntas que podamos. Así que agárrate porque va a ser una sesión bastante larga en donde voy a tratar de contestar todo lo humanamente posible. Y ahorita estoy acomodando la pantalla para poder tener tus preguntas más a la mano. Es lo caso esto, porque tengo la Canon en medio y tengo que partir las dos pantallas. Así que recuerda también que puedes hacer cambiar el color del foco en la parte de atrás y se te apetece. Yo no tengo ningún problema, en verdad. Agradezco siempre donativos al canal y que ayudan también a que pues uno pueda empezar a comprar ciertas cosas para mejorar las transmisiones. Está en camino, no sé si les conté, pero con la Canon tengo un problema que siempre pues las baterías se me gastan porque no lo tengo conectado a la corriente. Así que estoy viendo la manera de traerme una. ¿Sabías que hay adaptadores para cámara que se enchufan a la pared para que tú no estés alimentando de corriente tu cámara cada rato cuando estás en tu casa? Y eso es lo que necesito para salir en vivo y que la cámara no se me apague de la noche a la mañana o así de repente. Y con eso pues ya todo bien. A ver, bueno, vamos a contestar entonces. Por cierto, gracias si compartes también esto y si dejas tu like. Vamos avanzando. Ayúdame también con eso si es que puedes compartir la transmisión. Y también dejarme un like para ir haciendo que este video vaya rankeando un poquito en YouTube. A ver,
Vamos arrancando desde abajo entonces. ¿Qué pasó con el Blue Yeti? No, no pasó nada, Cevitas. ¿Ah? El Blue Yeti está acá. Lo que pasa es que, ¿por qué puse el Nano? Por peso. El peso es mucho más estable. Acá está el buen Blue Yeti, acondicionado y guardadito. Está todo bien, no pasa nada. Lo tengo aquí todavía, es uno de mis micrófonos favoritos. Y lo tengo acá. Pero permanentemente lo voy a ir cambiando, voy usando uno y otro. Así que todo bien, por lo menos estoy usando ahorita el Blue Yeti Nano. A ver, Samuel Najarro y arranco. Y se detesto el Notch en todas sus formas. ¿Qué celular me recomiendas y dónde comprarlo? El mejor que se pueda, de cualquiera. Tengo un Huawei Mate 9. ¡Ay, Dios! Pues puedes optar por un teléfono de cámara retráctil, de cámara motorizada retráctil o de agujero en pantalla. O en todo caso también puedes apostar por uno de marcos anchos, como en mi caso que tengo el Pixel 3 XL y no lo voy a cambiar, que tiene Android 11, por cierto. Ya la Beta 2 salió esta semana. Bien con la Beta 2, ¿eh? Muy bien con la Beta 2. Es mucho más estable y Android 11 pinta bastante bien. Posiblemente, si quieres, el próximo... Ahí te voy a decir, no sé si viernes o sábado, podemos hacer una sesión de mostrar lo que tengo en mi teléfono y también mostrar Android 11 con pantalla partida en OBS para que la puedas ver también mientras yo hablo. Así que deja tu like pues en el video para que eso sea posible la próxima semana. Saludos de Arequipa, ¿ha probado el Mighty Vibe Spotify? Tengo un amigo, José, que ha probado este bochinche y en verdad le va bastante bien. No he escuchado que se queje, así que todo bien con él. ¿Qué tal, Julio? Gracias por el... por el donativo, ¿eh? Agradezco muchísimo. Ahí está, el foco parpadea por ti atrás. Gracias en verdad por ese donativo y gracias por estar siempre presente aquí en el canal de YouTube. Agradezco de todo corazón eso. A ver, pues teléfono sin notch, mencionaba hace un ratito. Mira, como te digo, tienes algunas variantes en el punto de escoger, por ejemplo, un teléfono con hueco en la pantalla para que la cámara delantera resalte. También puedes optar por uno que tenga la cámara escondida bajo el chasis y de esa manera pues pueda levantarse, o un teléfono con marcos más anchos. Va a depender de lo que quieras, en verdad. Mira, si estás en Huawei y estás en el Mate 9, el P30, bueno, el P30 tiene notch, que es un gran teléfono, el P30 Pro. No le digan a Huawei que dije eso, por favor. Tengo un Samsung A71, dice Mr. Paradox, y estoy pensando en un Redmi Note 8 Pro. Uy, no. Yo te diría, quédate, es muy reciente lo que vas a hacer, dale todavía. Actualmente hay seguridad, dice Aldo, para hacer compras en línea y para hacer compras en Estados Unidos. Pues te cuento que este brazo, el que estoy usando ahora, este de acá, lindo, lo compré por Amazon y llegó en semana y media. Súper rápido, súper eficiente, todo bastante bien. Llegó a la puerta de la casa con UPS, un señor muy buena gente me lo dejó y listo. Lo armé y ya está, o sea, llega súper rápido. Gracias Geeks Televisión por ese aporte. Mira, que el foco cambió de color también por ti. Muy bien, muchas gracias por ese donativo. Pero sí, está bastante seguro. ¿Qué sé de Matterport? No tengo ni idea, Marco. No tengo ni idea. A ver, Bruce Aran, acabo de comprar el Moto One Macro. ¿He hecho buena compra? Depende. ¿Qué tenías antes y qué querías? Porque también depende de eso. No me gustó mucho el Motorola One Macro. Creo que tiene MediaTek, si no me falla el cálculo. No me gustó mucho el performance del equipo. A ver, Héctor Paucar dice, ¿qué significa esto? Lo vi en las características de mi celular. GSM, bueno, esos son bandas. GSM 850, 900, 1800 son bandas 2G, 3G. Bueno, 2G. HCDPA son 3G. LTE es 4G. Si es 1, 2, bueno, 2, 4 y 28 es para Perú. O sea, así de claro. Si no tiene eso, no va a funcionar en Perú el 4G. A ver, Cevitas, ¿por qué no crezco en YouTube si tengo buena calidad y ánimos? Paciencia. Todo llega con paciencia. No sé cuánto tiempo tengas haciendo YouTube. Tengo 5 años y mira, todavía no llego ni a 100.000. ¿Por qué no me ayudan a compartir esto? No, mentira. No, básicamente porque uno tiene que invertir un poco más de tiempo e invertir por encima de... por encima siempre, ¿no? El mejor video es el que vas a hacer. Nunca te olvides de eso. A ver, Daniel Caravantes... Sí, Daniel Caravantes. Estudio ingeniería y tengo una laptop con Core i5 de séptima generación, SSD 8 GB de RAM, pero sin tarjeta gráfica. ¿Me convendría renovar la laptop o comprarme una de escritorio? Depende, si te vas a quedar en tu casa, de escritorio. Si vas a moverte con el equipo, una laptop. Personalmente, para ingeniería, con la situación actual, pues escritorio. Pero también considera empezar a ver la manera de upgradear los componentes pensando, ok, si le pongo 8 GB,
seguramente necesitaré 16 o 32 de arranque para empezar a empujar con la tarjeta gráfica toda la experiencia también. O sea, para ingeniería sí se necesita un poquito más por el AutoCAD, me imagino. A ver, Samuel también dice, tampoco me gusta el... No te gusta nada, oye, caray. Un Redmi 9T Pro, pues, mira, al final, si el problema que tienes por encima del rendimiento es un notch, cómprate que no tenga notch. Simple. Un Note 9 puede ser una buena compra, un Note 9. Por si acaso, dejen su like para empezar a movernos con este asunto. Recuerda que tenemos un equipo para desempaquetar en vivo. Te voy a contar, estoy entusiasmado. No lo he visto, lo he recibido hoy en la mañana y lo he dejado ahí sin tocar. Así que estoy esperando justamente para que esto empiece a... ¿Qué equipo creen que es? Me interesa saber qué equipo creen que es el que tengo acá. Porque es raro, ¿no? Personalmente... A ver, pistas, ¿ya? Es una versión light de un modelo. Así, light. Está mal escrito mi nombre, por si acaso, mi apellido. Es sin tilde. Belis. Sin tilde en la E. Toma nota, porque Nico Fishman, un abrazo a Nico, siempre me decía Belis, porque creía que como no tenía tilde mi apellido, se pronunciaba Belis, pero no, es Belis, pero sin tilde. Cosas del idioma que a veces uno no entiende cuando te inscriben en Reniac. Pero bueno, ¿qué opina que Apple? A ver, Geeks Televisión pregunta: ¿qué opina de que Apple no incluya ni cargador, ni auriculares, ni manuales supuestamente en sus nuevos iPhone? Mira, esta semana en News Geek saqué una nota explicando justamente que ya no deberíamos estar haciendo tanta pataleta acerca de las cosas que vienen o no vienen en un teléfono. Ya son tendencias bastante claras las que ya vienen establecidas. Y ahorita vamos a repasarlo, justo lo estoy buscando acá para tenerlo en la mano porque hay varias cosas que seguramente no me acuerdo. A ver, no solo Apple, también... Ah, ya, entonces esta de acá debe ser esta de acá. ¡Ey, Vagoneta! ¿Cómo está? Gracias por el donativo, mi estimado. Pues, ¿iPhone 10 o Redmi Note 9S? Mira, no estoy muy seguro del cambio. No soy muy fan del iPhone 10, ¿ok? No soy muy fan, y lo digo así abiertamente, no soy muy fan del iPhone 10. Soy más fan del iPhone 11. Si le vas a poner más cariño a tu compra, yo te diría, ve por el iPhone 11 y no discutimos más. ¿Por qué? Porque el iPhone X tiene algo, tiene como que una especie de hipo de comportamiento. Lo usé durante un par de meses. Si supieras que... iba a decir una confidencia absoluta, pero mejor me aguanto. Lo que pasa es que... A ver... al diablo lo digo, ¿ya? ¿Saben qué? Mira... Ah, ¿para qué están pagando 10 lucas? Lo voy a decir. No tengo ningún problema en aguantarlo. Vamos a meter en problemas por lo que voy a decir. Agua, claro. Ay, ¿por qué? ¿Por qué hago esto? No voy a decir la marca. Resulta que una marca de teléfonos que se vende en Perú hace un par de años me prestó un iPhone X que ellos compraron para poner para que yo probara su equipo frente al iPhone X. Y usé más su otro equipo, usé más el iPhone X que su otro equipo. Pero sí, a veces son así las marcas. Compran un iPhone y te lo dan para que tú como periodista vayas probando los dos a ver qué conclusiones y todo lo demás, de tanta vaina. Pues una guachafada, una inseguridad absoluta, pero bueno, no voy a decir absolutamente nada. Gracias, Evitas, gracias por ese aporte. Sí, faltan como 200, si no me falle el cálculo, acerca de los que van a empezar a... De los que faltan para llegar a 100.000. Acá está la nota. Ahorita te la voy a... Ahorita te la enseño. Acá está. Mira. Lo primero. La tendencia de los teléfonos que vienen sin cargador. Ya olvídense. Primero, ¿te acuerdas cuando los teléfonos vinieron... en mis épocas. Los teléfonos venían sin tarjeta SIM. Cuando hicimos el cambio, tuvimos que ponerle SIM a todos los teléfonos. Y los teléfonos que no tenían la bandeja para SIM no servían. Segundo, cuando cambiamos de generación de conectividad, también tenemos que comprar un teléfono nuevo. Así que no olvídense de los llantos, ya olvídense todo esto. Tercero, los conectores. Los conectores durante mucho tiempo también han sido parte un poco del dolor de cabeza hasta que en 2008 la Unión Europea decidió poner el micro USB en 2012, pero una marca no lo hizo. ¿Cuál? iPhone. La otra, ¿te acuerdas cuando los equipos venían con batería extraíble y después ya no? Actualmente en 2020
Menos del 5% de los smartphones que se venden llevan batería sin sacar. Ah, ¿te acuerdas de la obsolescencia programada? También la obsolescencia es un factor importante con lo que nos hemos tenido que molestar con las constructoras. Ah, el puerto para audífonos, también. Ahora, te cuento, algunas marcas ya vienen sin audífonos en la caja. Hace 3 años, Motorola decidió no poner audífonos en sus cajas. Y nadie, yo no vi a nadie quemar a Motorola en ningún lugar, ¿eh? Por si acaso. Ese tiempo está. ¿Qué más? Bueno, pues la radio FM es otro de los graves problemas y ausencias, y todos nos mechamos porque las constructoras pues, nos puedan poner la radio FM. También pues la expansión. Este Xiaomi Mi Note 10 no tiene expansión por SD, pero tampoco la tiene el Pixel, tampoco la tiene el iPhone, no la tienen varios teléfonos. ¿Qué otra cosa vamos a enfrentar? La virtualización de botones. El Mate 30 Pro de Huawei virtualiza el botón de volumen, pero seguramente será una gran tendencia. Y último, el hermoso cargador de Apple que viene sin... bueno, que ya no viene en la caja. Así que hemos tenido un montón de discusiones y peleas con las constructoras de teléfono. Esta es una más de las que existen y las que vendrán a futuro. ¿Qué más vendrá? Ya lo sabremos. No se sabe, pues. Vamos a ver. De repente uno que venga con sistema UV para desinfección y ese tenga otro problema en el color de la pantalla. No sé. Estoy diciendo cualquier cosa. Pero, igual, esto es un tema que tenemos que aprender a lidiar. Y eso, no, yo no le veo tanto problema. Total, yo hace tiempo cuando cargo un teléfono no uso el cargador de caja, sino uso un cargador, yo uso algunos cargadores que tengo de confianza. Y en el caso del iPhone, pues, utilizo una batería de HyperX. No, de HyperX no, esto es Hyper Plus, una marca china que me encanta porque tiene una batería. Ya le había mostrado en mi episodio de las cosas que tengo en la mochila, que también tiene puerto Lightning. Ahí está, puerto Lightning. Y carga 18 watts el iPhone. Y con pass-through. O sea, peor todavía. Muy buena batería. Así que, ¿viene sin cargador tu teléfono? Paparruchadas. Bueno. A ver, Motorola ya lo hizo en una ocasión con un Moto G, no recuerdo qué dicen. Sí, pues ya habían quitado todo también. El P40 Lite saca 317.376 en Antutu. ¿Eso normal una media? No, normal una media es que venga con Apple, con Google, digo. ¿Qué P40 Lite? A ver, ¡ey! De Bluesman Perú. Gracias por el aporte, de Bluesman. Solo por eso tienes todo el derecho de ver esto. Con ese nickname. Solamente voy a decir, le mando un abrazo a Beto Bravo, luthier tremendo, que esta semana le metió mano a mi chusca. Uy, se cayó todo. Se me logró el Nokia. Le metió mano a mi chusca, a mi Squire, y está enchulado bonito. Solo quería mostrarla, no la voy a usar ni la voy a tocar. Esta guitarra. ¡Ay! Esta guitarra llegó a mi vida el 23 de diciembre del 2006. Y en verdad, va súper bien. Le cambiamos la tapa negro, le cambiamos la tapa atrás, le pusimos estrato con toda la ostra del mundo adelante. Es una belleza, me encanta. Así que, solo por eso, para mostrarla nomás. Porque recién está nuevecita, que tengo cuerdas nuevas. Gracias, Bluesman, por el aporte. La Evans la dejo ahí guardada. Está castigada. Ya viene la Kramer en un ratito. A ver, ahí te quedaste. Perfecto. Ahí quédate, Leila. Muy bien. Vamos con más preguntas entonces. Deja tu pregunta. Tengo el iPhone 8, dice The Bluesman. ¿iPhone 11 o espero el 12? Si tienes el 8 ahorita y ya quieres un iPhone ahorita, pues vete por el 11. Yo te diría por el 11 Pro Max, pero el 11, 128 GB. Si te vas a esperar, te vas a tener que esperar hasta diciembre, porque el nuevo iPhone va a demorar en llegar. Y ese va a ser un problema. Uy, se mojó esto. Así que yo te diría que si quieres un teléfono ahorita, cómpratelo ahorita. Si quieres un teléfono para después, pues te esperas. Se han mojado todos estos teléfonos. Motorola me va a matar. Ok. A ver, ¿has probado los Galaxy Buds Plus? Sí, son mis audífonos citadinos de cabecera. Me encantan, tienen un sonidazo. La autonomía es brutal. Tienen un toque Spotify que es fenomenal también. Andan muy bien. Valen la pena, en verdad. En el rango de precios, ahorita, los WF-XM3
de 1000 XM3 de Sony también andan muy bien. Pero la batería de los Buds Plus es superior, consistente y sobre todo es mucho más... Suenan mejor. Suenan mucho mejor. No es mejor que los Sony porque los Sony tienen cancelación de ruido. Pero los Galaxy Buds Plus tienen algo que pues chupa todo el sonido de fuera y encapsula muy bien todo. GBDel, buenas, dice Paul. ¿Qué VPN recomiendas instalar? Yo uso NordVPN porque encontré una oferta, pero realmente me va bastante bien con el NordVPN. No lo uso tanto como debería, porque no salgo de casa, pero lo uso. Me encantaría empezar a meterle mano a Disney Plus en un rato. ¿Quedó bien el Squire? Sí, en verdad, sí. Y no le cambié pastillas todavía. Tiene trastes Jumbo, está con 1046. No le voy a cambiar pastillas porque el timbre que tiene es muy bonito. Pero Beto se equivocó porque me la puso en 440 y yo esta la dejo en medio tono bajo. Porque Fender, Stevie Ray Vaughan. Así que, bueno, quedó bonita. Vamos ahí. ¿Qué tal te va con Tidal, Jorge? Bueno, ayer acabó mi suscripción de los 4 meses que utilicé. Y si bien estoy contento con Tidal, no estoy contento por la cantidad de opciones que Tidal me da para la familia. Es decir, yo tengo Spotify Family y me cuesta lo mismo Tidal Simple que Spotify Family. Así que uno y otro, en verdad no. La cantidad de data que consume esa aplicación es enorme, ¿eh? Hasta 3.5 de veces más que Spotify en descarga. O sea, si un track en Spotify pesa 8 megas, este pesa 25 o 27 a lo mucho. O sea, sí estamos hablando de diferencias notables en la capacidad del archivo cuando descargas offline, pero la calidad es completamente distinta. En verdad es una inversión. Pero es una inversión para pocos. A ver, para empezar con la cancelación de sonido activa, ¿qué recomendarías? Mira, a ver, Gloria, pues te diría que vayas a una tienda de Bose, por ejemplo, en Lima, o de Sony, y pruebes los audífonos canceladores de ruido. La experiencia de la cancelación de ruido es un tema que hay que vivir. Muchos te pueden hablar de la necesidad de cancelación de ruido. Yo te puedo hablar de la necesidad de cancelación de ruido. Pero no es hasta que realmente lo sientes en situaciones reales en donde necesitas aplacar el ruido. Viajes, sueño, trabajo y concentración. En donde realmente sabes que la cancelación de ruido es necesaria. Por eso es que a veces uno dice, ah, está bonito cancelar. No. Pero hay situaciones en donde realmente se agradece tener un cancelador de ruido. Y sí. Yo considero que es necesario que todo el mundo experimente con eso porque todo el mundo lo necesita en algún momento. Iván Alfaro, muchas gracias. Oye, gracias por el aporte, gracias por estar ahí. Valoro mucho que te tomes un tiempo de dar tu donativo y también, pues, de... Mira, está cambiando el foquito por ti. De ayudarme en esto. A ver, consulta. ¿Cómo conecto una laptop a 2 monitores? Iván, puedes utilizar una salida HDMI y la salida del monitor. O sea, si tu laptop viene con HDMI, sacas un HDMI hacia la pantalla. Si tienes un adaptador USB que convierte esa señal a HDMI, a la otra pantalla. Lamentablemente hay laptops pues, que no te permiten mayor nivel de conexión, empiezan a tirar hacia abajo la calidad de la imagen que proyecta. Dependiendo del procesador, la RAM y la tarjeta gráfica, a veces puede afectarse el rendimiento cuando empiezas a empatar mucho tema. Así que espero que tengas suerte, pero mi recomendación es en laptop un monitor y el monitor de la laptop a la misma altura. Christopher, muchas gracias por el donativo. Un abrazo. Gracias por el saludo de mis papás. Batería de mi laptop la compré hace 2 meses. Dura 1 hora máximo. Core 7 de novena y 8 de RAM. A ver, trata en la medida de lo posible de utilizar desenchufada el modo equilibrado. Bájale el brillo de la pantalla entre 50 y 60% y pues también trata de desactivar algunas funciones. De repente el Wi-Fi es lo más evidente, pero trata de cuidar también el performance del equipo. Cuando esté enchufado, sí ponlo al rendimiento alto, pero con la batería busca equilibrado o economizador. De esa manera también vas a tratar de ajustar un poquito. Fíjate también si hay alguna aplicación que esté consumiendo demasiado la batería. Me parece muy extraño, a menos que tengas de repente un disco mecánico y no una SSD, que también la SSD, la inclusión de una SSD le da una vida a la batería porque hay partes mecánicas que no giran y no funcionan con una SSD. La SSD simplemente está. Así que podría también ahorrarte un poquito más de energía. Gracias por la pregunta. Aaron Gutiérrez, ¿qué tal? Gracias por el donativo, Aaron. Se agradece, en verdad. Tengo un X, un 10R. ¿Me conviene hacer el cambio a un 10S? No. No, para nada. Si vas a hacer un cambio a un 10R, vete para el 11. Para el 11 de 128, reitero, yo no apostaría por un iPhone de 64 GB hoy en 2020. Yo te recomendaría que te vayas ya por un iPhone 11. Porque el 10S es un buen teléfono, vamos a ponerlo así,
pero tiene un problema serio de batería que el iPhone 11 mejora considerablemente. La generación del chipset A13, el Bionic, no tiene problemas de batería para ningún equipo. En verdad es tremendo. El iPhone 11 Pro Max es indómito, pero el iPhone 11 anda en lo suyo también. Así que si vas a hacer el cambio, querido, vete por un iPhone 11, no te vayas por un 10S. Para empezar un canal de YouTube, pregunta Gurú Peruano. Recomiéndame un buen micrófono. Qué falta de confianza, ¿eh? Qué falta de confianza. Cómodo, cómodo. Portátil. Y bueno para grabar audio. Ahí está. Que tenga opciones para conectar un smartphone y laptop. Tiene la 5. Si quieres conectar un Blue Yeti o un Blue Yeti Nano, pues hay adaptadores chiquititos. Mira mi video de lo que tengo en la mochila. Ahí muestro el adaptador que uso para utilizar este tipo de micrófonos con mi teléfono. A ver, Víctor Kraft pregunta, ¿te gusta lo que haces o lo haces por dinero? Me gusta ganar dinero con lo que me gusta hacer. Ronald Mendoza, ese man que dice, ¿cómo estás? ¿Qué tal? A ver, ¿Team o Bells Out? Team, Jorge, de todas maneras. Quiero comprar un router, pregunta Gabotec, de buena gama. Router, mira, yo he dicho bien claro desde que estoy acá este año. Desde que tengo Wi-Fi Mesh no he retrocedido, no pienso en router. Ya me olvidé de los routers. Ya eso de, ¿cuál es el mejor router? No, porque ya no uso el Wi-Fi del router. Uso el router de la operadora, que está allá arriba. Y junto al router uso un Wi-Fi Mesh. Que, si no me falla... Espérense un ratito, ¿ya? Orinita vengo, ¿ya? Un ratito. Falsa alarma. Lo que pasa es que pensé que había sacado un Wi-Fi Mesh y lo había dejado encima de la mesa. No lo tengo encima de la mesa, está en el cuarto. Mil disculpas. Pensé que tenía el Mesh, quería mostrarlo. El M1 lo venden acá también, por cierto. Y es un gran equipo. Personalmente yo me deshice de todos estos debates raros de router, no. Wi-Fi Mesh, para todo el mundo. Germán Xavi, ¿cómo estás? Gracias por el donativo. Tengo el Huawei Y9 Prime. ¿Qué recomendarías cambiar por el Huawei P30 Pro o el Pocophone F2 Pro? Ay, Germán, mira, no he probado el Pocophone F2. Sé que va a llegar a Perú, me dijeron en Xiaomi que va a llegar a Perú. No estoy todavía con el dato de cuándo. P30 Pro es un gran teléfono, no me voy a cansar de decirlo. Es el último gran teléfono que hizo Huawei. Y con Google, digo. Porque lo de P40, asumo que es un buen teléfono también, no lo he probado. Tampoco he probado el Mate 30 Pro y dudo mucho que lo haga. Pero no me arriesgaría a irme por un Poco F2 Pro. Algo me dice que no. Hay algo que a mí me bota de los Pocophone. No sé, el balance, algo. No sé. Hablando de teléfonos. Oye, creo que todavía no estamos haciendo esto. ¿Ya empezamos o no? Díganme, ¿eh? Dejen su like si quieren empezar con esto. Es raro ya, porque es un teléfono que no pensé reseñar. Y hasta ahora no me dicen qué teléfono es, ¿eh? Nadie me ha dicho. Estoy revisando ahorita toda la lista. Y no, nadie me ha dicho qué teléfono podría ser. A ver. Están escuchando que estoy rompiendo el papelito, ¿no? A ver. ¿Ya? Ay, viene en bolsita. Ok. Muy bien. Por si acaso, vamos a sacar nuestra herramienta googlesca. A ver, Aaron dice Redmi Note 9S. No. Huawei no voy a tener acá. S20 Plus, me encantaría. Xiaomi, no es Xiaomi. Por cierto, vamos a terminar esto ya. Un poco de cultura en este punto. Se pronuncia Xiaomi. Repeat after me. Xiaomi. Xie. Muy bien, volvemos entonces. Y... Oh, ya lo vi. Es una... Ya ahí está. ¿Habías escuchado hablar de esta marca? Así, ahí está, abajito. ¿Ah? A ver, el que me diga.
Ajá. Ahí está. ¿Habías escuchado hablar de esta marca? ¿No? Hay gente que me dice que no. Bueno, este es el Note 7 Lite de Infinix. Lo voy a estar probando. Never, sí, hay gente. Oye, nadie. Es imposible adivinar, dice Aarón. No sé. A ver, vamos a ver qué trae. Mientras estoy abriendo esto, pues podemos ir revisando algunas cuantas cosas sobre el equipo. De hecho, aquí tenemos GSM Arena, la vieja confiable. Vamos a revisar un poquito GSM Arena, ¿qué les parece? ¿Ok? Vamos a mover esto para acá. Y el equipo tiene... pesa 185 gramos, es dual SIM, pantalla... ¡Uy! HD, ¿eh? Nos encontramos con un panel HD en 2020. Bueno, ya está. Tenemos Android 10. Bueno, menos mal que tenemos Android 10. Android 10, tenemos un MediaTek Helio. Si no me falla el dato, debe estar por acá también. Es un MediaTek 6762. Funciona en 4G, es un octa-core. Tenemos micro SD con slot dedicado. 64. En este caso tengo el modelo de 128 GB con 4 GB de RAM. La memoria no es tan veloz porque es eMMC 5.1. Después, bueno, tenemos 3 cámaras en la parte trasera. Uno de un sensor bastante grande, ¿eh? Ahora, la micra no es tan grande porque es 0.8. Habitualmente el ingreso de luz mejora cuando tenemos 1.3, 1.4 en este número. En este caso tenemos 0.8. Tenemos un lente macro y tenemos un sensor de profundidad. Este es el video que graba, no hay forma. No hay forma que grabe ese video si la cámara delantera... Ah, no. Ahí está, ya, ok, me confundí yo. Está bien, graba Full HD a 30 cuadros por segundo. Y tenemos también... Vamos a ver, tenemos audífono, tenemos radio FM, tenemos micro USB, señores. Micro USB en 2020. ¿Cuánta batería? 5000 mAh de batería y carga de 10 watts. Ok, entonces. Este teléfono lo voy a reseñar en NewsGeek. Para los que están preguntando qué es eMMC 5.1, no es la fórmula de la teoría de relatividad, sino es un tipo de almacenamiento... Pues que hoy está siendo reemplazado en las gamas más altas por el UFS. Hoy estamos en la versión UFS 3.1, si no me falla el dato. Ok, oye, es bien anchito. 6,6 pulgadas de pantalla HD+, 5000 mAh. Tenemos un sensor de huella lateral. Acá está el sensor de huella. Tenemos, mira, como te gusta, que no tiene notch. Mira, ahí está. Este Infinix Note 7 Lite no tiene notch. En la parte trasera, pues, tenemos el slot dedicado. ¿Es azul? ¿O es negro? Me parece raro el color. Es negro, ¿no? Ahí se ve negro, pero tiene un tono ligeramente... No, Space Gray. Estoy hablando estupideces. Es Space Gray. A ver, le quitamos el plastiquito. Muy rápido. En la parte de abajo nos encontramos con... el puerto para audífonos y el puerto micro USB. No soy muy fan de tener micro USB en 2020. En la parte trasera están los 4 sensores. Están. El equipo se nota macizo, ¿eh? Vamos a ver. Ya, el sensor de huella también funciona como encendido. Ahí está prendiendo el Infinix. Infinix es lo que era la antigua marca francesa Saiyan, dice Geeks. Tardará 3 horas en cargar, más o menos, sí. Vamos a ver qué viene en la caja. Aprovechando entonces, vamos a mostrar qué viene en la cajita mientras carga. Ayer en la tarde llegó... No, hoy en la mañana llegó el teléfono. Y como te decía, este teléfono se va a vender en Perú. No tengo más detalles. Seguramente los iré compartiendo en redes mientras haga mis pruebas. Pero viene con un case protector. Viene con sus manualitos. Viene con una mica para la pantalla. Menos mal. Viene con un case que se lo voy a poner ahorita para que no se me raye durante las pruebas. Si alguien sabe cómo blanquear un case. No era. Si alguien sabe cómo blanquear un case, avíseme porque tengo un case. Ahí está.
Tenemos. Mira, justo que hablábamos que no viene con audífonos. Viene cable cargador. Y viene el cargador. Y este cargador. Pues, como te dije, es de 10 watts. Enfoca, enfoca, Streamcam. Vamos a confiar entonces en la Canon para que enfoque. Está peor. Ahí está. Y acercamos un poquito. Ahí está el cargador y las especificaciones que trae. Muy bien. Pues este equipo lo voy a tener a prueba. De hecho, funciona con Android 10, pero con XOS. XOS. Lo voy a configurar en un rato. Así que tendrás mis impresiones y la review completa de este equipo que pronto está llegando a Perú a través de NewsGeek, el portal de tecnología de RPP. Vamos a poner esto por acá. Y pues ahí está el unboxing que tenía esta noche. ¿Cómo se llama la página que utilizaste para consultar la característica del celular? ¿Cuál? ¿Esta? Se llama así, GSM Arena. Y acá tú buscas el teléfono que te nazca del forro, lo vas buscando y te dice que traen las entrañas. Es buenísima. Bueno, de hecho, ya fuera de bromas, esta es una página a la que siempre volvemos todos los que hacemos este trabajo. GSM Arena. No tiene que ver con GSMA, es GSM Arena. Es una página referente pues que empieza a llenar de datos de los specs de los teléfonos y los va lanzando. Es buenísima, en verdad. Me encanta. A ver. En el caso, a ver, porque Héctor está preguntando si es lento. No es que sea lento, sino que UFS es más rápido en temas de transferencia. Recordemos que los teléfonos tienen múltiple input y múltiple output. Las MMC tardan un poco en esa capacidad de reacción para gestionar la información que entra y sale. UFS es un poco más veloz por el tipo de memoria que es. O sea, por eso es que se usa más en la gama alta. En el caso de la gama media y gama de entrada, pues se usa MMC, que es un componente, reitero, que no está a la altura de velocidad que el UFS, al que estamos acostumbrados. Creo que incluso el Google Pixel tiene MMC. A ver, vamos a buscar. Ya, damos un caso práctico. A ver, Pixel 3A. Acá está el XL. Acá está mi hijito. Vamos a darle clic. Y pues, el... Sí, también tiene MMC51. ¿Qué significa esto? Pues que en algún punto, cuando tú empieces a tener transferencias de archivos de tu PC a tu teléfono o viceversa, va a demorarse un poco más en la descarga, en la subida, porque no es tan veloz en tasa de transferencia. No es lenta, pero no es tan veloz como UFS. A ver, blanquea la... Tu case remojando en lejía. No, pero huele horrible. A ver. Tengo una vieja TV LG, dice Carlos. Quiero modernizarla para ver contenido de streaming. ¿Qué me conviene? ¿Usar un Roku o un Chromecast? Yo te diría que te esperes a que salga el nuevo Chromecast. Y si tienes mucha prisa, pues podrías de repente pensar en el Chromecast Ultra o en el Chromecast 3. Porque es HD igual, o sea, no vas a necesitar un 4K. No pasa nada. ¡Gracias, Sergio! Oye, gracias en verdad por el donativo. Sergio Miguel Vázquez. ¿Qué equipo de gama alta me recomiendas? Tengo un Mate 10 Pro desde finales de 2017. Uso bastante los servicios de Google. Entonces no te vayas a Huawei. Ahí te voy a decir algo acerca de Samsung y Huawei que... no sé si meterme en ese problema, en verdad, pero... nadie me ha llamado para meterme en ese problema, pero... a veces es bueno meterse en problemas. Si estás con el Mate 10 Pro y utilizas muchos servicios de Google, pues tienes varias opciones. Tienes Motorola, en gama media, media alta, ha crecido considerablemente. De repente un Moto G8 Plus podría ser una buena opción. O si quieres gama alta, pues el S20, S20 Plus, S20 Ultra también es una muy buena opción. Tienes también los Mi de Xiaomi, el Mi 10 que ya está llegando a Perú también, o el Mi Note 10 que también es una media gama media alta muy interesante y bastante potente. Pero pues lamentablemente si quieres los servicios de Google, entiendo que se pueden instalar. Dicen, yo no he probado, no me consta, no sabría decirle con frecuencia. O sea, no tengo ni idea, porque nunca he probado un Huawei sin Google. Así que en camisa 11 varas no me voy a meter. No te podría recomendar si vale la pena irte por un equipo de esos. Ya le expliqué en una columna que hice en mi Instagram. Y pues no, o sea, Huawei no me presta el equipo, tampoco tengo por qué comprarlo para reseñar. Y porque no podría venderlo de vuelta, nadie me lo va a querer comprar. Pero el tema está en que yo no podría recomendar un equipo si no lo he probado antes. O sea, partamos de ese punto. Pero bueno,
A ver, ¿qué opino del proyecto de la camiseta Suprapixel? ¿Has pensado algo similar para la comunidad? No. Lo de Nico ha sido único. De hecho, está mi firma en el polo. No sé si la viste. Nico me hizo firmar la camiseta en 2019, cuando estuvimos en el CES. Nico es un tipo fantástico, en verdad. Yo lo aprecio muchísimo. Siempre estamos molestándonos por WhatsApp. Es fenomenal él. Y él me hizo firmar su camiseta, las dos camisetas, porque él tiene una aparte. Y ahí vi todo lo que estaba haciendo. Dije, no, esta es una idea suya. No, no hay que copiar nada. Y aparte que con la cancelación de todos los viajes, pues ya no tiene mucho sentido en verdad hacer algo parecido, ¿no? En fin, le mando un abrazo al querido Nico Fishman. Ojalá lo vea pronto. Me encantaría. ¿Qué buen micrófono barato me sirve para subir videos a YouTube? Barato, definamos barato. De repente podrías irte por los audífonos de tu teléfono, que es un buen micrófono también, dependiendo qué tanto silencio hay alrededor, qué tanto quieres grabar, a qué distancia está tu boca del audífono y todo eso, y dónde grabes, cómo edites, cómo comprimes el audio, cómo le pones un de-esser, un compresor, un limitador, un ecualizador y todo eso. También se puede resolver por software. Leonardo pregunta, ¿qué audífonos Bluetooth recomendaría? Por cierto, la correa Tumi Band 4 está genial. La compré en Amazon, no la compré en AliExpress. Y espero, no sé, todavía no tengo el dato de Xiaomi, si es que es retrocompatible la Mi Band 5 con estos accesorios, porque este es de Mi Band 3. Y la retrocompatibilidad de Mi Band 3 con Mi Band 4 hace que yo tenga esto ya con dos pulseras distintas. Tenía la Mi Band 3, ahora tengo la Mi Band 4 con esta. Me encanta, ¿verdad? Es ideal para mí. Audífonos, pues QC35-2. Me encantan, tienen un sonido súper firme. Creo que se me cayó la botella. Tienen un sonido muy bonito y son mis audífonos de viaje por excelencia. Me encantan, en verdad. En la calle, cuando estoy en la calle, utilizo los Buds Plus. Y esos son los que uso en ciudad porque no tengo que usar un audífono cancelador de ruido mientras camino por la calle. No es prudente nunca. Prefiero usar unos que tengan, por lo menos, que capturen el sonido alrededor para yo poder estar tranquilo. ¿Qué celular bueno recomendarías hoy en día desde cámara buena y rapidez en YouTube, internet? Costo, por decir, 800.000 soles. A ver, estás pidiendo un tico que va de 300 por hora. Un teléfono de ese costo que he probado, más o menos por ese rango, yo me animaría por un Redmi Note 8 Pro. No sé si está el precio que estás buscando, pero está más o menos raspando el precio que estás buscando. Y sí, realmente es rápido, realmente es bueno, tiene una batería tremenda. Tiene una cámara de fotos muy subestimada. A mí me gustó mucho el HDR que tiene. De hecho, puedes ver mi prueba en NewsGeek, busca en Google. RPP, Redmi Note 8 Pro. Ahí vas a saber lo que pienso del equipo. Leo Reviews. ¿Qué estás preguntando? ¿Cancelaste un mensaje y dijiste que tienes un presupuesto de 20-30 cocos? No sé qué estás preguntando. ¿Alguna app para recomendar editar videos y subirlos a YouTube? Gracias, Marcos, por el saludo. Pues yo no edito mucho video en el teléfono. Lo estuve haciendo con Blogit. Y me va bien con Blogit. Me parece una plataforma sumamente sencilla, pero la complejidad de los videos que vayas a subir pues dependen evidentemente de un proceso de edición en PC. Mi editor de preferencia toda la vida es Vegas, Magix Vegas, pero si vas a hacerlo en el teléfono puedes usar de repente VSCO Cam o Visco Cam, que también tiene primero un filtro de color y después lo puedes pasar a Blogit para que de esa manera también lo puedas editar, o en todo caso bájale la aplicación de GoPro, que también te permite cortar algunas cuantas cosas. ¿Qué me parecen los parlantes Tronsmart? No los he probado, no tengo ni idea. ¿Qué powerbank es recomendada para una laptop? Mira, pues que tenga un amperaje, no estoy muy seguro, porque nunca he probado una powerbank para laptop, porque siempre exceden los mínimos requeridos para el aeropuerto, y casi nunca pues he tenido la chance de que me presten una, por lo menos para probar, porque no voy a gastar creo que 200. ¿Cuánto cuesta una powerbank para laptop? A ver, vamos a abrir Amazon. A ver cuánto cuesta. Vamos a ver esta pantalla de partida. A ver, powerbank laptop. Tengo ni idea, en verdad, cuánto están costando. Ahí está. Bueno, mira, $129, $106. Pensé que estaban más caras. No, perdón. Pensé que estaban mucho más caras. Qué bueno saber que no lo están. Pero igual, no sé. No me late mucho. Mira, tienen 50.000 amperes, 6 puertos, 5 voltios, 12 voltios, 20 voltios. Ah, ok. Esta no llega a Perú. Y esta, pues,
Sí. Hay unas que vienen ya con el enchufe directamente. Esta, por ejemplo. Esta de acá. La Alo Bolt. Esta sí tiene su enchufe acá. Y tiene salida de 5 voltios, 4 amperes, 20 watts. 18, 20 watts. No, no las he probado, en verdad me encantaría, pero hasta que me las traiga va a ser un poco difícil, en verdad. Paco y Parraguirre, muchas gracias. Gracias por el donativo. ¿Qué cosas conviene comprar de Amazon a Perú? A ver, aprovechando que tengo Amazon abierto. Mira, casi siempre lo que más va a salir a cuenta a traer son las memorias SSD. Las unidades de almacenamiento de estado sólido. Mira, vamos a ver esta Samsung, ¿ok? $109. El envío, $26. Está al costadito acá. 109, $110 más 26 de envío. Te salen 135 dólares, $136 todo. Y tienes un tera de almacenamiento. No sé cuánto estén los discos de un tera de estado sólido en el Perú. Pero mira que acá va a salir a un buen precio. ¿Qué otra cosa? Pues te digo algo, la RAM para laptop. La RAM para laptop está a muy buen precio también y llegan a Perú directamente. Por ejemplo, mira, esta de 16. Es un Aslo de 16, está a $63 y el envío está a 25. No estoy seguro, reitero, cuánto cuesta la RAM de este tipo en Perú, pero es DDR4, HyperX. Y está a $63, $26 de envío. Y llega en una semana y media. En verdad, anda bastante bien también. Y ahora, si quieres 32 también tienes, está a 146, pero son 16 por 2 estas. Y ahí tienes tu 32 y mira, oye, no está nada mal. En verdad no está, para tener 32 GB, 16 por 2, no está nada mal. Y le puedes añadir potencia también. Ya, con 3200 MHz, pues ya tienes casi $200. Pero el envío no ha variado. El envío no ha variado. O sea, sale a cuenta, por lo menos en SSD y RAM, traer cosas de Amazon. Te lo digo así, con experiencia. ¡Walter! ¡Gracias, Walter! Ahora vamos, 7:30. Recomiendo cambiar de celular cada año, cada 2 años, ya que vi que de un modelo a otro no hay mucha diferencia. Pues depende. Si siempre es cada 2 años, dependiendo tu rutina, dependiendo el abuso que tengas contra ciertos equipos. Pero, bueno, depende, ¿no? Usualmente los iPhone son un poco más longevos. Samsung ha agarrado cierta longevidad también. Un Note 9 hoy es una buena compra, por ejemplo. Aunque un Note 10 también. Hay que ser bastante justos. Pero yo creo que sí, cada 2 años podría ser una tendencia en función de la gama en la que estés. Gamas, por ejemplo, como la gama media, como diferencia entre el Moto G7 Power y el Moto G8 Power, el Moto G8 Power es inmensamente superior al equipo del año pasado. Ahí sí valdría la pena un cambio. Pero en gama alta, cada 2. No gastes mucho tampoco, pues, ¿no? A ver, ¿cómo cambio un SSD a una laptop? Hay un video, querido Jesús, en mi canal de YouTube explicando el procedimiento. A ver. Ahí vas a encontrar en ese video pues toda la información. Tengo un Huawei P30 Pro, dice Mauro. Y quiero cambiar un Galaxy S20 Plus. ¿Sería una mejora en cuanto a cámaras? Vas a perder el periscópico. Y eso podría ser un problema. Yo te diría que te esperes un poquito. De repente podrías mantener tu P30 Pro. No va a variar mucho, va a tener Android 11 con Google. Así que no hay ningún problema. En verdad vas a poder mantenerte. ¡Qué insistente, Héctor! A ver, 800.000 soles es poco para un celular. ¿Cuánto es el costo de uno bueno entonces? Pues es que definamos qué es bueno. O sea, ¿es bueno en tus manos o en las mías? ¿Es bueno en función de lo que quieres hacer o de lo que estás proyectando hacer? ¿Es bueno en función de la cantidad de tiempo que lo vas a tener? ¿Es bueno en función de que si lo tuyo es rendimiento por encima de cámara o cámara por encima de rendimiento? Hay un montón de variables. Lo de bueno, el concepto de bueno es subjetivo. Para mí puede ser un buen teléfono, un Pixel 3 XL. Y lo vas a encontrar seguramente a $399 o $349. Que está en el rango de precios que estás definiendo entre 1000 y 1200.
pero para muchos no lo va a ser porque tiene limitaciones de almacenamiento, porque no tiene carga inalámbrica, porque tiene un solo sensor fotográfico. O sea, ¿entiendes mi punto? Por eso es un poco difícil decirte realmente para ti que es bueno cuando no soy tú. Y es ahí donde, pues pataleo un poco. Si vamos a hablar de comprar un teléfono mucho más estable, pues podrías irte por un presupuesto entre los 1.500 y 1.800 soles. Más o menos al cambio, para quien ve esto de afuera, estamos hablando entre 450 a 600 dólares. Más o menos es el tipo de cambio. Algo para celular y rendimiento, eso me refería. Sí, por eso te digo. O sea, algo para celular, estamos hablando de un celular, ¿no? Para rendimiento, pues a eso iba también. Depende que, si quieres de repente conseguirte un Mi Note 10, que es un buen equipo con rendimiento, seguramente va a ser mejor que otras compras porque tiene un 730G, en fin, variables. Costo, $450, $600 en promedio. Espero haberte ayudado. Celu de gama alta que recomiendes del año pasado que tenga FM. LG G8. Es el único gama alta que tiene radio. El G8X no me pareció un mal teléfono. Y encima que se vende con el dual screen, mejor todavía. O sea, es mejor comprar el teléfono y tener un dual screen que comprar el dual screen aparte, o que el teléfono sea dual screen y no se la puedas quitar. El G8X me parece un gran teléfono. Subestimado, evidentemente. Pierde precio, evidentemente. El G8S también. El G8S hacer esto con la camarita delantera. No es el fuerte. No es el fuerte del G ese diferencial. Pero en fin. ¿Qué tal, Richard? Buenas noches. ¿Algún software como el Broadcast Live Stream que es para Mac pero que sea para Windows? No he probado Broadcast Live Stream. Yo estoy usando OBS, por si acaso. Bueno, estoy usando Streamlabs de OBS aquí en Windows. Y es el que estoy usando en este momento para hacer el streaming y ver tus comentarios también. Así que anda bastante bueno. Brian Renzo, ¿cómo saber qué RAM trae mi laptop? Pues las especificaciones de tu equipo las puedes conseguir con CPU-Z. Descarga CPU-Z, es una aplicación que analiza las entrañas de tu equipo y te dice qué especificaciones tienes, y ahí puedes identificar a qué frecuencia va tu RAM. Dante, tengo una laptop Acer Core i5 décima generación que la uso para videojuegos. La batería es integrada, pero sí la mantengo conectada al llegar al 100% de batería si estoy jugando. Bueno, está bien que la mantengas conectada cuando estés jugando, porque al final de cuentas el rendimiento es mucho más alto. Tenla así, no le va a pasar nada, en verdad. No va a haber ningún problema. El Kering HC, ¿es bueno más RAM en celular? Eso es presunción. Pues vas a notar ciertas diferencias. Yo estoy probando el Nokia 2.3 con el 6S. 2 GB de RAM tienen los dos. ¿Cómo se sufre, señor mío, Dios mío? Ya 2 GB de RAM es infrahumano para 2020, en verdad. Yo no recomendaría ningún teléfono. O sea, si no tienes la plata para comprar un teléfono, sí, seguramente el E6S o el Nokia 2.3 que tiene Android 10, pues sí, pueden ser buenas soluciones momentáneas. Pero vivir con 2 GB de RAM ya no, mínimo 4. Y es raro porque hace... Bueno, no hace poco, ya hace 7 años los teléfonos de gama alta tenían 2 GB de RAM. Pero sí notas un poco la diferencia. Ya desde 8 a 12 no notas tanto como si notas de 4 a 8, por ejemplo. De 4 a 8 es abismal, pero de 8 a 12 no lo notas tanto. Es más, el Pixel 3 XL tiene 4 y va mucho más fluido que varios de 8 que he visto. En verdad. ¿Es bueno comprar un Nova 5T? No tengo ni idea, no lo probé nunca, perdóname. Fernando Santillán, este perdiste el unboxing. No puede ser. Qué decepción contigo, Fer. No, ¿sabes qué? Elimíname tus contactos, Santillanes. Ya no quiero saber nada de ti. Vamos a llegar tarde. Hemos estado haciendo el unboxing de este equipo, del Infinix Note 7 Lite. Que por cierto, me han dicho la gente de Infinix que van a lanzarlo en región completamente. Así que atento por México, Santillanes. Tienes chamba. Insisto, necesariamente reseña en Pueblo de la Brasa. Pronto. Va a haber reseña en Pueblo de la Brasa. Un día voy a hacer... Como ya no vi Uber Eats en Perú, hay Rappi nomás. Es un poco más difícil conseguir pollo, Fer. Y pronto, algo después del 5 de agosto. ¡Sí! El 5 de agosto se lanza el Note 20 en el mundo. Y mi amigo Fernando Santillanes, a quien te mando un abrazo, Fer. Te quiero mucho. Y un montón de periodistas de región vamos a hacer algo interesante por eso. ¡Ey! Gracias, Humberto Ángel. Gracias por el apoyo al canal. Siempre es bueno saber que hay gente que apuesta por estas transmisiones de YouTube. Gracias por eso.
A ver, Fernando Agüedo, perdóname. Algo curioso me pasó la otra vez. Cuando tú activaste tu Google Home con el OK Google, se activó mi asistencia de celular. Sí, eso pasa. Casi siempre decimos Google para poder estar con cuidado. Porque si yo digo OK Google, se prende todo. Y seguramente se han prendido varios ahorita. Perdón, era un ejemplo. Nada más, no quería molestarlos. A ver, VPN, ya hablé de la VPN, Paul, dije NordVPN. Huawei MateBook de 15, ¿está bien para la universidad? Sí, me han dado muy buenos comentarios de la de 15 y hay gente con la que en que confío acerca de esos comentarios, por eso yo creo que sí, sin ningún problema. Caray, está saliendo bastante largo esto, ¿eh? Muy bien, ¿cuántas preguntas? Dios mío. Alonso acaba de preguntar lo que ya acabo de contestar. ¿Qué tal el Huawei en laptops? Pues mira, yo he probado la MateBook X cuando salió. Me gustó mucho. La usé unos 2-3 meses. No hice reseña, no me dio tiempo. Pero sí, es un gran equipo. Lamentablemente muchos componentes vienen soldados a la placa, así que va a ser un poco difícil que le puedas meter un poco mano. Gabotech, recientemente he tenido problemas con internet. Tengo 200 contratados y he pensado en cambiarme de red. ¿Me conviene comprar fibra? O bueno, sacar servicio con fibra. O a pesar de pagar más, si recomiendas alguna empresa para hogar, no tengo ninguna de momento, no he probado ninguna, así que no podría recomendar un servicio que no he probado, joven. Yo de momento tengo 80 megas en Claro, ahorita, para este streaming, 8 megas de subida. Cree que yo sepa, no se estaba frameando, ¿no? Porque uno, estoy cableado, siempre hago esto con cable, y dos, Wi-Fi Mesh, toda la vida. A ver, Matt BFMV, impresoras. La mejor impresora multifuncional, pues hace bastante tiempo no renuevo impresora, pero la última que he tenido, que es la que tengo acá al costado, es la HP 5820. Tremenda impresora. Imprime a través de Google Docs, imprime por internet, por Wi-Fi directo, por Wi-Fi entre dispositivos de fuera. Tiene tanque externo para rellenar, no tiene carrito, sino tanque externo de tinta líquida para poner por fuera. Escanea, imprime, fotocopia, color, blanco y negro, lo que quieras. Y el gramaje pues anda bien, mi esposa lo viene usando con 200 gramos de papel. Por ahí los rodillos, problema de rodillos, no de rollillos, sino de rodillos, hace que el equipo no jale tanto cuando tiene que imprimir demasiado papel grueso. Pero, ¿quién imprime tanto papel grueso en la vida? Nadie. A ver, ¿qué dispositivos? Héctor pregunta, ¿qué dispositivos tengo vinculados al Google Home? Tengo en este momento el foco que está acá atrás, este que está acá atrás. Tengo, no lo tengo conectado porque lo he desenchufado porque estoy usando el cargador, un Google Home Mini. Tengo un Google Home en la sala. Tengo un Chromecast, dos Chromecast. Y también, ¿para qué te cuento si te lo puedo mostrar? Ahí está, mira, tengo Chromecast, focos y un televisor QLED de Samsung que está en el cuarto, que también funciona a través de SmartThings conectado a Google Home. Tengo un foco para la sala, tengo un foco acá atrás, tengo los dos Chromecast, estoy esperando enchufes. Prontito. A ver. ¿Qué tal? ¿Existe diferencia entre audífonos para PC y audífonos normales? Pregunta Aldo. Mira, yo estoy usando los Logitech G Pro X y seguramente el sonido está mejor perfilado para voces. No es un audífono de voiceover, ni mucho menos, no es un AT, no es un Audio-Technica MX50. Pero yo siento más que el rango de expansión que tiene hacia los graves y agudos no es tan amplio como de repente un Strix de Asus, que también tengo, que no lo pruebo porque en verdad es demasiado cable y menos estético que este, un poco más pesado. Suena mejor, eso sí. Pero siento que a veces la definición en música en estos audífonos no es tan buena como las del Bose QC35-2, por ejemplo. Es que este es más gaming. Y para gaming, tú debes priorizar las voces. Y las voces se mueven en un rango entre los 20 Hz y los 20 kHz. Y en sample digital, pues es el doble. O sea, por esas frecuencias ataca. Así que está definido para esas frecuencias. Ya con el tema de música, rebote acústico, pues no, creo que no. Mire, mi experiencia breve con ellos, yo diría que no. No es tanto, en verdad. O sea, no, hay diferencia por el tratamiento que tienen. Es sutil en algunos casos. Puedes, si no eres tan exigente, puedes enchufar estos a tu teléfono y escuchar música y no va a haber ningún problema también. Pasa nada. A ver, Jan Flores, gracias por el aporte. Jan, me voy por el Mi Band 4, espero el 5. Yo estoy esperando la 5, tengo la 4. Y justamente para saber eso,
porque siento que la Mi Band 4 sigue siendo un gran equipo hasta hoy. Ya no te diría la 3, te diría la 4. ¿Por qué no la 3? Porque ya esta es color, tiene la misma batería. ¿Hace cuánto no cargo esto, por cierto? Mira, para que veas. ¿Hace cuánto no cargo la Mi Band? Vamos a ver. ¿Hace cuánto no cargo la Mi Band? Batería, 16%. Mira tú mismo. 25 días que no cargo el equipo. ¡Ojo! Va a llegar a 15% y la batería se le va en 2 días. Eso no lo dudes. Pero hace 25 días que no cargo la Mi Band 4. 25 días. Vibra en llamadas, vibra en mensajes, no vibra en WhatsApp. Y lo tengo con control de alarma y también en no molestar de 11 a 6. Seteo básico. Y 16% en 25 días. ¿Qué reloj te da eso? Mi Band. Bueno, te digo, si hay mucho apuro, podrías irte por la Mi Band 4. Si no, espérate a la 5. Cualquiera de las dos saldría buena compra igual. Una docencia pregunta. ¿En producciones radiales qué procesamiento de audio usa? ¿Se podría saber? ¡Claro que sí! Oye, de hecho tengo un video en YouTube explicando mi proceso de audio. Busca... A ver, voy a ver si lo puedo vincular. No sé si lo pueda vincular acá. No, tengo que acceder para chatear. Pero si tú buscas en mi canal de YouTube mejorar audio, te debe salir un video de cómo hago mi mezcla de audio para mis ediciones. O sea, está puesto. Y creo que hay dos videos. Así que lo vas a encontrar. No es nada invasivo ni mucho menos. Está todo explicado. A ver, ¿los Bows servirán igual para jugar? Fernando pregunta. Pues no juego mucho. Lo poco que he jugado... Sí, seguramente sí. Pero estos están mejor perfilados para voces en juego y el tipo de frecuencias, reitero. Lo otro es mucho más amplio en tema de registro. A ver. Manuel Meneses pregunta, ¿qué empresas desarrollando tecnología conoces en Perú o en Latinoamérica? ¿Existen? Claro, y un montón. El año pasado, Autoglass Perú me invitó a una conferencia de innovación. Me invitó a dictar una conferencia sobre innovación, una charla motivacional para su fuerza laboral. Autoglass Perú, por si no lo sabían, es la empresa que hace los vidrios de Tesla en el mundo. Sí, los vidrios del modelo X, del modelo Y, del Model 3... Cerraron un acuerdo con McLaren la última vez que hablé con ellos para poner los vidrios en McLaren. Utilizan Corning Gorilla Glass. Y está en Perú, en la Avenida Colonial. Sí, Autoglass Perú se llama. Y tiene 5 fábricas en todo el mundo y es peruana. Acá, en la Avenida Argentina con Colonial ahí. Entre Argentina y Colonial, más o menos como a 3, 4 cuadras antes de... ¿Cómo se llama este puente? Que está... Dueñas. Por ahí, muy cerca a Dueñas está Autoglass Perú y es una empresa peruana. Tremendo, en verdad. Es lo mismo tener dos SSD de 500 GB a tener un SSD de 1 tera. No se siente, en verdad. Ahora, si vas a tener ese espacio, pues invierte en dos de 1 tera, ¿no? Creo que saldría más a cuenta. Sobre todo porque optimizas mejor los espacios. Marvin García, televisión gama media en Samsung. ¿Estás esperando que me manden una? Samsung quiere mandarme una para prueba, todavía no lo hace, así que no podría decirte. Brachian BC, ¿qué pasos y componentes debo tener para crear una nube privada en mi hogar para compartir contenido? ¿Quieres una nube en tu hogar? Synology D812 Play. Hay un video completo en mi canal de YouTube haciendo reseña de este equipo. Si no tienes de repente la posibilidad, los routers tienen una entrada USB atrás. Ahí pones un disco USB o un USB de 128, 32, lo que tengas. Pones tus series y películas ahí y la lanzas directamente a Plex, o la puedes lanzar a tu televisor con Wi-Fi, o a Chromecast, o al software que necesites. Otra marca, Western Digital. Puedes incluso comprar un Synology vacío y poner tus propios discos y desde ahí empezar a lanzar tu contenido. Busca Synology en mi canal de YouTube. S-Y-N-O-L-O-G-I. Synology. A ver, P20 en 2020. Johan, no. Ya no. P30 te diría. No es el mismo vidrio que se rompió en la presentación, Jerry. Ese era un prototipo. O sea, acuérdate que estas empresas no prototipan, estas empresas construyen en masa. Por eso que lo que viste en el Cybertruck fue un prototipo que no hizo Autoglass Perú. Si acaso. ¿Es normal tener todo el tiempo el Wi-Fi prendido a la larga? ¿Se malogra el router? ¿Será un mito eso? Pues, déjalo prendido, no pasa nada. Yo tengo el mío prendido siempre y no le pasa nada.
En verdad, no le pasa absolutamente nada. Trata de cuidarlo con voltaje, nomás pone un supresor de pico, no le enchufes a corriente nomás. ¿Qué seguridad en las licencias de Windows o Office que cuestan $10? Pues yo no las compro, yo pago mi Office al mes, Office 365, y he pagado mi paquete de Windows 10 Pro. Pero no lo recomendaría, en verdad no tengo la idea si es que son legales o no, no sé. Prefiero no decir absolutamente nada sobre eso. ¿Qué tal, Cristian Cabero? Gracias por el saludo, ¿cómo estás? Se te extrañaba, dice Sonilton. Bueno, Nilton. Cuatro vivos y recién te das cuenta. Gracias, ¿eh? Mejor mouse y teclado multidispositivo. Mejor mouse. MX Master 3. De Logitech. Hermoso. Lo amo. Tremendo mouse. Lo cargo por USB-C. Ya cuando te digo todo. Y de teclado, pues he estado usando el HyperX FPS Alloy con RGB. Lo he dejado de usar porque he estado usando el Logitech G815, que ya mostré hace un ratito. Bastante bien, ¿eh? Bastante, bastante bien. ¿No has tenido problemas con las garantías a comprar en Amazon? No, Alonso, para nada. No he tenido que recurrir a las garantías tampoco. ¿Note 10 o S20 Plus? Pregunta Raúl. Me iría por el Note 10. Soy más amante del Note 10 que el S20 Plus. Pero el Note 10 Plus, personalmente. ¿Algún receptor USB para que mi laptop agarre la frecuencia 5 GHz? Tendrías que buscar un TP-Link o un Trendnet, alguno de esos que tengan 5 GHz. Pero también un emisor 5 GHz. Afortunadamente mi Wi-Fi Mesh es dual band. A ver, hay un montón de preguntas, qué bestia. En cuanto al Nano, ¿prefieres botones físicos o el software que trae? Mi problema con el Yeti Nano es que no tiene software para el mute, que me encantaría que lo tuviera. Es una nimiedad. Pero puedes seleccionar pastilla por el software, va bastante bien. Puedes ajustar los niveles por el software. Puedes mutear el audífono por el software, pero no puedes mutear el micrófono por el software. Ya, pelo Logitech, una nomás, una, te pido una. A ver, ¿la Mi Band conecta con iPhone? Sí, Edison, la Mi Band conecta con iPhone. No hay ningún problema. ¿Qué características? Pregunta Renzo. Buscar en elegir un supresor de picos. Ni idea, mira, ahí sí me agarraste. Yo en verdad compro cualquiera. Ahí sí soy bastante honesto. Ahí sí, electricista no soy, joven, mil disculpas. A ver, Aldo Figueroa. ¿Vende los equipos que dejas de usar o los guardas en un baúl? Algunos los regalo a la familia, algunos los vendo. Depende. Depende de que nazca. Una cámara para PC. ¿Qué tal es la Logitech? Pues, a ver. Streamcam de Logitech. 1080, 60. Va bastante bien. La puedes poner en vertical también. Canon 70D. Por cierto, GoPro también tiene para poner como webcam, ¿eh? Si tienes una GoPro Hero 8, puedes usarla como webcam en Mac. Perdón. Solamente en Mac de momento. ¿Qué opinas de este equipo? ¿Laptop Asus? No tengo ni idea. Ay, Mónica, me pones en un aprieto. A ver, vamos a buscar el modelo de Asus que pone Mónica Bartra. Mira, Mónica, lo estoy haciendo gratis, ¿ah? Te puedes quejar. Vamos a irnos acá al omnipresente y todopoderoso Google y vamos a buscar tu modelo de Laptop. ¿Por qué la gente dice Laptop? Lo detesto, en verdad. Lo detesto. A ver. Vamos a ver. Ahí estamos. Ok. Vamos a ponernos para acá. ¿Y qué es esto? Ryzen 5. Bueno, ya Ryzen es un porotazo, ¿eh? No hago publicidad replay, no hago publicidad replay, no hago publicidad replay. Gracias, Humberto. Mira, Mónica, así como Humberto, tú también. A ver, Vega 8. Uy, Vega. 1900, Full HD, pantalla de 14. Tenemos Ryzen 5, es un quad-core. Se está viendo, ¿no? Ok. Almacenamiento 512, RAM de DDR4 8 GB. Esto podrías cambiarlo por una untera, espero. Asus creo que lo permite. Tenemos lector de tarjetas, tenemos dos USB 3.2 y tenemos un HDMI, perfecto. No hay ningún problema con esto. 6 horas, 2 celdas, es un poco poco. ¿Cuánto pesas, hijito? Kilo 40. Sí, normal. No soy muy fan de Vega. Soy fan de Ryzen, pero no soy tan fan de Vega en tarjeta gráfica. Yo lo pensaría un poquito. Pero también pues podría estar un poco equivocado.
Yo me iría, a ver, me iría a este lado para tener sentido en el encuadre. Pero, personalmente, pues me iría por eso. Vega no es tan bueno para juegos, creo recordar. Estamos esperando la gran deuda de Ryzen con sus procesadores móviles todavía. Ojalá lleguen pronto. Mate 20 Pro se actualizará en MIUI 10, 11 u 11. Hay quien no lee NewsGeek. Hay una nota completa. Googlea RPP MIUI 11. Ahí está toda la información, señor. Procesador de Estados Unidos pensado en Ryzen. ¿Se puede traer un procesador de Estados Unidos? Pregunta Piero. Pues veamos, ¿no? Ya que estamos con esto, veamos. ¿Qué procesador quieres, hijito? Acá está el señor Wilson. No Wilson Vega, le mando un abrazo al amigo Wilson Vega. Tremendo periodista de tecnología. A ver, Ryzen. Vamos a ponerle 3. A ver, 3200G. A ver. Y, pues sí, mira. Enviar a Lima. No me está saliendo el costo. Tendría que entrar y no quiero que vean mis compras. Vamos, acá está. Con envío a Perú. 149 y mira, $37 de envío. $37 de envío con $149.99. Ahora, ya que estamos en esto y estamos en confianza, recuerda siempre que debajo de este video vas a encontrar links de todos los equipos que uso. De micrófonos, de la cámara, tipo de lente, teclado y todo lo demás. Son links de Amazon. Me encantaría que les des una mirada. Me encantaría que si puedes, si te gusta algo, pues utilices ese vínculo para comprar. Me va a ayudar un montón también. A ver, como los que decían Pexi o Pixa, sí, más o menos, sí, un poquito, sí, Gonzalo. No es para juego, es para la universidad. Muchas gracias, Jesús, por hablar de la Asus. Pues sí, no veo tu superchat. Igual, no interesa, no importa, está bien, vaya usted tranquila, Mónica. Por lo menos compárteme, comparte este video con tus amigos, suscríbete al canal, deja tu like, no te vayas sin hacer eso, buena mujer. Por el amor de Dios, ayúdame para llegar a los 100.000 suscriptores que estamos cerca. ¿Cuánto estamos, ah? A ver si alguien me dice, a ver si... De repente YouTube me va a decir cuánto estamos. A ver, me vengo para acá. De acuerdo con YouTube, estamos... 99.700, ¿qué cosa? ¿Faltan 300 nada más? No puede ser que falten 300 nada más. 771. 93.771. Compartan. Vamos. No sean malitos. Compartan. ¿Eh? Compartan el vínculo, por favor. Gracias, ¿eh? Tengo 99.771 en el conteo de YouTube Studio. Que ustedes no pueden ver. Pero yo lo podría poner acá. Y ahora sí lo pueden ver. Esa es mi estadística cuando yo abro YouTube Studio. No lo voy a ampliar más porque van a ver detalles que no deberían. Pero sí, así estamos. 99.771. Después ya vemos dónde ponemos la placa, chicos. En verdad. Gracias, ¿eh? 5 años persiguiendo esto. Ya estoy cerquita. Ay, Dios. La mejor tablet Android, pregunta Jean Paul y Ataco. La mejor tablet Android en este momento, señor, Samsung Galaxy S6. Sí, no me voy a cansar de decirlo, Samsung Galaxy S6 tablet es la mejor tablet del mercado hasta que salga el S7. Me va a llegar la S6 Lite pronto, me dice Samsung, para probar. No he probado otras, porque me han dicho que vienen sin Google, y seguramente esas no me las van a prestar. Pero de las que yo he probado personalmente, Samsung Galaxy S6, la mejor tablet con Android, lo afirmo. ¿Estás achumado con el OBS? Sí. Vamos, se aprende de a poquito. Les dije que me tengan paciencia. Algunas cosas aprendo rápido, algunas soy bastante tonto, ¿verdad? Pero hay cosas que sí aprendo rápido y esto me gusta. Ahora que tengo un teclado con macro, déjame configurarlo. Y hago esto mucho más rápido todavía. Sí, pa, pa, pa. Vamos a configurarlo. A ver, Franz dice, tengo televisor AOC 50... ¡Ay, Dios! AOC. Ah, ¡mis ojos! ¡Mis ojos! ¡Ah, mis ojos! ¡Ay, Dios! No, no, no. Ay, gracias, ¿eh? A ver, me acabo de suscribir. Oye, ¿qué cosa? ¿Recién? Bueno, gracias igual por hacerlo. Ya le he dicho a mi enamorada que se suscriba. Gracias por eso. Gracias, gracias. Ayuden, ¡mua!
A ver, estoy siguiéndote hace años, Jesús, desde Radio Capital. Gracias, Mónica, con César Bedón. Le mando un abrazo a mi querido amigo César Bedón Rivera. Tremendo tipo. Le mando un beso a Leslie Guevara, también chica fantástica que está con él, mujer que lo soporta. Está bien. Monitor que recomiende para diseño gráfico o edición. Mira, que de monitores, pues no he usado muchos en este tiempo. El último que usé fue un ViewSonic. Le hicimos reseña en NewsGeek, en NewsGeek TV. Puedes entrar al canal de YouTube de RPP y buscar la lista de NewsGeek y ahí va a salir. Me encantó. Si tuviera el dinero para comprarlo, creo que estaba a 2.700 soles. 4K, 32 pulgadas, es una bestia. Se para, o sea, va en vertical y lo puedes poner en horizontal. Como te dé la gana, lo puedes usar. Es tremendo. Pero sí. A ver, en la pared donde alumbra el supermensaje de ahí debería estar la placa de los 100.000. ¿Qué, acá? ¿Acá? Puede ser. Puede ser. Puede ser. Vamos a ver. En el último Metadata comentaste una suscripción de pago en tu canal. ¿Nos das un pequeño spoiler? Sí. Lo di en el episodio anterior y lo vuelvo a dar ahora. Apenas llegue a los 100.000... iniciaré esta sesión de tutoriales para producir contenido con membresía. Los lives van a seguir. Ahora, antes de terminar, porque ya se está yendo un poco el tiempo, creo que la batería va a cerrarse en este momento. ¡Qué bestia! ¿Cómo aguanta la transmisión la Canon? ¡Qué fuerte! Antes que se acabe la batería de la Canon. ¿Les molestaría si movemos estos lives para el viernes? ¿O les gusta más los sábados? Podrían verlo el sábado también, en diferido. Pero, ¿les molestaría hacerlo los viernes a las 9 de la noche? Los leo. A ver, sería bueno saberlo. A ver. Carlos pregunta, ¿habría forma de hacer un estudio adelantado podcast contigo? ¿Un estudio? ¿Estudio a qué te refieres? ¿A estudiar sobre podcast o construir un estudio? Defínelo. Sábados. Ok, no dije nada. Que se lo chantan acá en la familia. A ver. ¿Puedes repetir, por favor, el modelo de tu headset Logitech? Sí. Se le puede acoplar el micrófono Logitech G Pro X. Es el que tiene micrófono Blue. Nada más que no lo estoy usando porque tengo otro Blue acá adelante. Pero, hagamos algo. La próxima semana voy a usar el headset. ¿Eh? No voy a usar el micrófono, voy a usar el headset. Y voy a mostrar el software de G Hub. Para que vean. Porque incluso tiene modos broadcast. ¿Sí? Es muy chévere el software de G Hub. Para los micrófonos, qué pena que este no empate con G-Hub, pero el GTX sí empata con G-Hub. Por eso quiero el GTX. Pronto. Sábados, ya, ok. Sábados. Perfecto. ¿Crees que tengan futuro los teléfonos plegables? Pregunta Matt. Sí. No hacia tablet. Hacia chiquito como el Z Flip. Que por cierto, sale segunda versión. Dicen que sale segunda versión del Z Flip 5G. El Fold 2 se renueva. Y Motorola podría estar lanzando un Moto Razr 5G, también vitaminizado y mejorado en componentes. Así que hay futuro para los dos teléfonos Zapito con pantalla flexible del mercado. Tremendo, smartphone. Me gustaría probar el Moto Razr. Lo he pedido varias veces a Motorola. Ese y el Moto Edge. Estoy esperándolos. A ver, hay gente que quiere viernes, gente el sábado. Los que estén viendo esto grabado, también dejen su comentario en la parte de abajo. Sería bueno. ¿Qué RAM me recomendarías para una PC gamer? Tengo una 2070 Super i7 novena generación. Es que la placa va a ser la que demande tu RAM. Observa la cantidad de el tipo de RAM que puede aguantar tu placa y ve por ella. Podrías irte por 32 GB mínimo de la placa que aguante DR4 y ya está, con eso es suficiente. Yo tengo 32 ahorita. Que quiero venderlas, por cierto, para hacer 32 RGB. Sí, no sé, estoy en la etapa de RGB. Me agarró chibolito de viejo. A ver, ¿te gustó más el otro micrófono, el del sábado pasado? Jesús, es el mismo micrófono, nada más que este está más cerca. A ver, Samsung es A10S o A20S, ¿hay mucha diferencia? Sí, hay 10. No, mentira, no los he probado. Apenas los pruebe te digo, pero yo asumo que debe haber algo de diferencia. Siempre en componentes, en calidad de pantalla. ¿A qué distancia tienes la pantalla de tus ojos? Es una gran pregunta, a un brazo. En ese momento un brazo. Cuando me acerco, a menos de un brazo. O sea, literalmente, ¿eh? Brazo. Es que, como tengo el lente gran angular, este es un lente gran angular, se ve amplio, ¿ok? Pero realmente estoy a 80 centímetros, 70 centímetros, 60 centímetros. Sí, más o menos 70 centímetros de los monitores. Soy cieguito, pero.
Cristian Cabero, gadget para el control de salud de un adulto mayor tipo smartwatch, pero no tan dirigido a temas de ocio y deportivo, sino a médico. Difícil, ¿eh? Si quieres medir ritmo cardíaco, por ejemplo, cualquiera lo puede hacer. Yo te diría ahí que puedes ir por una Mi Band 2 o una Mi Band 3 sin ningún problema. Y con eso ya está. Hey Coco, gracias por el aporte. Muchas gracias, muy amable. Contesto tu pregunta en este momento. En una casa con muchos equipos, TV, laptop, celulares, ¿es preferible un Wi-Fi Mesh? ¿Cambiar el plan aumentando la velocidad o contratar un segundo servicio? Definamos algo. Mira, en ese momento en casa, y eso es lo bueno del Wi-Fi Mesh que tengo, que me permite saber cuántos equipos tengo conectados a internet en este momento. Viene con un software. Lo venden en Perú, por cierto, les dije, ¿no? No me están pagando por publicidad, pero lo venden en Perú. En este momento, por alguna razón, ¿cómo que no tengo conectado el mesh? Y como que tengo Wi-Fi acá, si no tengo conectado el mesh. Ay, ¿cómo te colgaste? Usualmente, casi siempre tengo entre 11 a 12 equipos conectados al mesh. No al mes, al mesh. Y mira, yo tengo 80 megas, de Claro. Va bastante bien, no he tenido ningún problema con ellos. El mesh mejora mucho la conectividad en casa. Actualmente tengo 9 equipos. Ahí está, 9. Vamos a bajar el brillo a la pantalla. Tengo 9 equipos conectados al mesh. Y con esos 9 equipos sin ningún problema. He desconectado un mesh que está en el cuarto de mi hija. Está castigada hoy. No tiene Netflix. Pero sí, te dice la cantidad y realmente el mesh mejora considerablemente la relación entre los equipos en la casa. Los routers suelen tener ese problema y a veces uno dice mejor router, pero no tanto para la velocidad por internet, sino para la relación entre los equipos en la casa. El Chromecast con el Google Home, la impresora con la laptop, esas cosas también son importantes. IoT. Y IoT, pues sí, el mesh mejora mucho el IoT. Definitivamente lo mejora un montón. A ver, laptop Lenovo i720. Quiero saber si le puedo aumentar el M2 hasta cuánto. No sé si puedas tener M2 en una Lenovo i7. A ver, vamos a preguntarle a Google. Mira, lo mismo que puedes hacer tú, lo voy a hacer yo. Abres Chrome. Hay una página que me han dicho que es buenísima, que se llama google.com. Y le ponemos i720 M2. ¿Ok? Ok, vamos. Y no es tan buena como me dijeron. M2. Sí, mira, tiene M2. Sin ningún problema. Ahí está. Hay video de YouTube si quieres. Está todo bien. ¡Hey, Humberto! Muchas gracias. A ver, ¿qué teclado inalámbrico puedo usar para mi Smart TV Samsung Serie Z? Estoy con urgencia. Pues habría que ver un poco el mercado, ¿no? Pero que yo sepa, los Logitech K algo, K500, no estoy muy seguro. A ver, vamos a buscar Logitech K. K380 podrías usar. Sí, ahí, mira, el K380 tiene buena pinta. No estoy muy seguro si es compatible al 100% con los televisores de Samsung, porque no he probado hace tiempo ahí. En todo caso, podrías usar el comando de voz también. Pero mira, es un teclado pequeño. ¿Cuánto está costando este nene? A ver. Logitech K380. $27. El 480 incluso. Así que no es tan caro tampoco. O sea, yo creo que lo puedes conseguir acá también. Es un teclado pequeño que podría servirte para conectarte directamente. Así que no hay ningún problema por ese punto. Sin embargo, no estoy muy seguro si haya compatibilidad de caracteres entre la ñ y todo lo demás, ¿no? Pero por comando de voz, casi siempre uso Tizen y me va bastante bien. O en todo caso, igual, pues lanza desde el teléfono también el contenido. Si buscas en YouTube, puedes usar como Miracast el televisor y es mucho más rápido. Es lo que hago yo. En vez de buscar en la aplicación de YouTube, busco en el teléfono y lanzo al televisor. Es mucho más sencillo. ¿Es recomendable comprar un iPhone 11 en estos momentos o me espero los nuevos? Ya lo había comentado hace un rato, Carlos, llegaste tarde, pero sí, yo personalmente me iría por un iPhone 11 de 128 GB en este momento, porque los iPhone 12 van a demorar. Mira, que te lo estoy contando en julio. Van a demorar y posiblemente se vendan en diciembre, así que posiblemente esté la idea que en enero, febrero recién van a empezar a llegar a Perú. Si es que estás en Perú.
Esta bestia vale la pena. ¿Cuál, Gabotec? Asus ROG Raptor. Mira, no la conozco. Vamos a verla en foto a ver qué onda. Pero... ah, router. Ok, seguramente, no tengo ni idea. Si vas a ponerle Wi-Fi al desierto, seguramente sí, ¿no? Es un router. La gente se excita por un router. Eso es lo que no entiendo de esta chamba. Que hay dispositivos por los cuales uno se excita mal. O sea, miércoles, qué bueno. O sea, pero hay cosas por las que no vale la pena. O sea, yo no me excitaría por una impresora. Menos por un router. ¿No? Por un mesh, sí. Porque me cambió la vida y mesh, lo que quieras. Pero router. Router. Y encima con un plan Movistar. No sé. ¿Cómo comprar un Ferrari para echarle gasolina en Primax? O sea, no sé. No tengo carro igual. Soy pobre. Amigos auriculares, buenos y súper buenos, bonitos y baratos. Qué pregunta tan aleatoria. Si te vamos a decir un nombre y no te gusta cómo suena, no vale la pena, en verdad. O sea, en la medida de lo posible, la experiencia de audio es muy personal. Es como probarte truzas, más o menos. No, es muy personal. Ya te están pirateando el Wi-Fi. De hecho, no, Miguel. Yo puedo bloquear dispositivos y cada dispositivo en mi casa tiene un nombre y sé cuál no está en mi casa. Es buenísimo. ¿Qué Mesh 4 usas? Mesh 4 M1, Alonso. Y me encanta. Me parecen fantásticos. ¿Dónde se consigue el Mesh y cuál usas? Bueno, los compré en Amazon en enero. Pero, reitero, los venden en Perú. No recuerdo el nombre de la empresa. Ahorita se me fue de la cabeza. Tengo un montón de cosas que pensar, cosas que en vivo también. Pero uso este de acá, el Mesh Force. Este es el M3, perdón. Yo estoy usando el M1. Vamos a ver si le pongo M1. Este le puse M1. Y me está botando el M3. No, el mío es M1. Este es el M1, acá está. Yo uso este combo. Estaba a $99 por 3 hace 2 semanas. Y el paquete de 3 está costando $149. Yo uso este de acá. Es una maravilla. Desde que llegó esto a mi casa, la vida me ha cambiado. No tienes idea cómo esto me ha cambiado. Hermoso. Sencillamente hermoso. En serio. Son las 8 de la noche, señores. Y debo decir dos cosas importantes. Una. La batería de la Canon ha aguantado estoicamente 1.5 horas de transmisión ininterrumpida. Y es un logro. Dos. Seguramente se va a apagar en este momento. Pero dos. Próximo sábado. ¿Tienen planes? Pues hacemos un nuevo streaming contestando preguntas. ¿Qué prefieren? ¿Aplicaciones? ¿O tengo un juego que hacer también hace tiempo de cuál fue tu primer smartphone? Si quieren jugar a eso, sería interesante también el próximo sábado. Ahora que ya puedo hacer a pantalla, me encantaría jugar con ustedes para la próxima semana. Como son las 8, ya es momento de irme. Ha sido 1.5 horas de transmisión. Mira tú. Hemos aguantado bastante. Y ahí ya tendremos la chance de contestar otras preguntas. Gracias nuevamente por todos sus aportes al canal. Gracias por ayudarme a cumplir este sueño de llegar a 100.000 suscriptores. Estamos todavía a poquitos, esa es una teletón casi. Pero si no me muevo, pues esto no se va a lograr de la noche a la mañana. Hay que moverse un poco. Así que nuevamente, gracias por ayudarme a que esta cifra suba. A que esta acá. Quiero esa cifra. Vamos, le levantamos un poquito. De repente la próxima semana, el próximo sábado, ya podríamos estar llegando, aunque yo lo dudo mucho. Seguramente esto va a demorar hasta finales de julio. Los ritmos son así. ¿Qué le vamos a hacer? No es una teletón. Pero en verdad ya falta. Este mes deberíamos llegar. O sea, julio debería ser. ¿Hoy qué película toca? No tengo ni idea. Voy a ver Apple TV a ver qué hay. Porque no me gusta salir a comprar una película pirata. Mientras, los dejo con la Squire linda. Tendría que enchufar mi pedalera. Y hacer algo. Un día voy a hacer eso. Un día que tenga la pedalera. Un día que tenga la pedalera, que la pueda poner stream. Que la pueda meter stream OBS. Y para el intro. Un día voy a tocar una pista sin copyright y usar la pedalera para hacer el intro del video del streaming.
y hacer algo. Me encanta esta guitarra. La adoro, en verdad. Triciclo, pero... No, ese es... ¿Cómo era? Ah, cara. No, no quiero que salte el copyright, que Cachuca me cobre el video y me demonetizan después. No, paso. Vamos a ver. Igual. No puedo, es que... ¿Saben qué pasa con este tema de hacer música en YouTube? Que el copyright es muy rata. Salta muy rápido. A mí me gusta mucho el canal de Soundtrack. Este español que hace análisis de música, que es fenomenal, deberían verlo todos. Y él tiene muchos problemas de monetización. Un día hablemos de ese tema también. Ya cuando hagamos el taller, voy a hablar del tema de monetización, desmonetización, que suele ser muy fregado. Este tipo de eventos suele ayudar mucho a que esos fondos pues puedan lograrse, ¿no? Pero es complicado el tema siempre. Pero bueno, gracias igual por estar ahí. 250 se han quedado hasta esta hora. Muchas gracias, como siempre. Recuerda, cada sábado, en la medida de lo posible, vamos a seguir haciendo este tipo de streamings. Espero que se esté escuchando mejor. Ahí debería escucharse mucho mejor. Va a llegar el filtro antipop para no... Sí, porque sí. Por eso mismo lo estoy poniendo de costadito. Y pronto habrá novedades, se los prometo. Este próximo sábado, nuevamente streaming, 6:30 de la tarde. Gracias, en serio, ¿eh? Gracias por estar ahí, gracias por compartir tu sábado un rato. Ya terminó la cuarentena, pero no terminó la pandemia. Por favor, cuídate. Cuando salgas de casa, trata siempre de taparte la cara. No te aglomeres, no te juntes con la gente. Si ves a alguien que se saca la mascarilla, aléjate de esa persona. Protégete, cuídate, eres importante y valioso. Siempre ten cuidado de ti mismo. Cuida a los demás también, por respeto. Y me encuentro contigo el próximo sábado. Cuídate mucho. Sábado, 6:30 de la tarde. ¡Chaito, niños! ¡Manejen tranquilos! Antes de ir, ¿alguna recomendación para película? Déjenla, los voy leyendo mientras termina el streaming. De repente no la he visto y la puedo ver también. Compártanme para que más gente me ayude a llegar a 100.000. Vamos, no, falta poquito, vamos. No 100.000 dólares, 100.000 suscriptores. Y que llegue la plaquita. Naranja mecánica, me dicen. Gracias, Marvin. La compré a 5 soles 90 en Apple TV. Esto con consola es mucho más fácil. Acá estoy sufriendo, ¿eh? Papá youtuber, ni pirata la veo. Relatos salvajes, la vi. Tremenda película y también 5.90 en Apple TV. Ahora sí, niños, cuídense. Gran fin de semana a todos.